principales hacia Nuevos Horizontes, continúan las calles de acceso completamente destruidas. Gustavo López estuvo ahí viendo estas calles que se fue enero y no le pararon bola. Gracias. Nuestro compañero Gustavo López está con algún pequeño impasse del audio de la noticia, pero por levantamiento de capa fáltica, queda cerrado el tramo desde la esquina Midense Soto hasta La Racha en la avenida Cervantes. Nuestro compañero Nelson Sorto es el que se encuentra en el lugar de los hechos. Vamos contigo, Nelson. Bien. De la nota, esperamos, se la cerrada de esta calle, pues realmente implica que va a haber un poco de congestionamiento en el sector. Y nuestro compañero Nelson Soto se encuentra en el lugar de los hechos. Muchas gracias, compañero control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Mucha atención a todas las personas que suelen caminar por la avenida Cervantes, ya sea en motocicleta o en vehículo. Les recordamos que a partir de esta fecha ya queda inhabilitada el tramo desde el semáforo del Midense Soto hacia abajo, hasta llegar a la Secretaría de Finanzas. ¿Por qué? La alcaldía está haciendo el levantamiento de la capa asfáltica desde esta parte hasta abajo para comenzar a trabajar con el sistema hidrosanitario y también el cambio de cableado que va a ir subterráneo. Así es que están estos desvíos. Anteriormente había estado inhabilitada esta calle, que del semáforo del Midense Soto va para el Congreso Nacional, solo era de entrada aquí al Avenida Cervantes, ahora ya es doble vía. Perdón, ya queda nada más habilitada solo para salida, como una calle alterna. Ahí dice ruta alterna. Aquí está completamente cerrado para pasar por el donde está Lazar, llega a sector de Larache y conecta con Cefín. Está completamente cerrado. Toda esta parte, posteriormente, van a comenzar a trabajar del semáforo que está en la esquina de la iglesia San Miguel Arcángel hacia abajo, aquí donde estamos ubicados con José Oseguera, Gerson Ávila y Darwin Roda. Toda esta parte. Pero en este momento los trabajos que han iniciado son de aquí para abajo. Así es que aquí no hay tránsito vehicular y esto va a durar por lo menos unos 7 meses el trabajo, porque están continuando ya del Banco Occidente hacia abajo, ya han comenzado a tirar capa asfáltica, ya están tirando la pavimentación ahí y posteriormente va a ser habilitado. Pero por el momento esta parte queda completamente habilitada para que la gente tome en cuenta estos trabajos que hace la alcaldía y después no se estén quejando. También queremos hacer un llamado a la propietaria del documento de identificación nacional, Belkis Saraí Canales Hernández. Su documento estará en el canal, Belkis Saraí Canales Hernández. El documento lo ha entregado un taxista aquí y estará en el canal para que lo vaya a reclamar. Este es nuestro contacto a esta hora de la mañana, junto a José Oseguera, Gerson Ávila, Darwin Rodas y don Héctor Amador. Retorno con ustedes. Bien, gracias a nuestro compañero Nelson Sorto, así que ya están...